Hola, esto es un vídeo que va a resumir un poquito la unidad 2 de probabilidad. Lo que vamos a investigar un poquito es la unidad 2 de probabilidad. Entonces, como siempre, estamos trabajando en clase. Nuestro experimento aleatorio es lanzar un dado normal, un dado de 6 caras, un dado que no está cargado. Entonces, los posibles resultados en el lanzamiento de un dado es nuestro espacio muestral. ¿Cuál será? Pues nuestro espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a definir varios sucesos. Por ejemplo, podemos definir un suceso A. Lo voy a llamar salir número impar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, de todos estos números que tengo aquí, del 1 al 6, ¿cuáles son los impares? Posiblemente los marco, el 1, el 3 y el 5. Salir número impar. Y podemos definir un suceso B como salir número primo. Entonces, ¿cuáles son los números primos del espacio muestral? Pues tengo el 2, tengo el 3 y tengo el 5. Pues esos son los números primos. Ahora vamos a calcular el contrario de A y el contrario de B. Entonces, contrario de A sería negar lo que se nos está diciendo el suceso A. Es decir, no salir número impar. Si no sale impar, pues ¿qué es lo que va a salir? Salir par. ¿Y cuáles son los pares en el espacio muestral? Pues el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, A 1, 3, 5, no A, 2, 4, 6, que son los pares. Calculemos ahora el contrario de B. Si B es salir número primo, no B sería no salir primo. ¿Y cuáles son los números que no son primos en el espacio muestral? Pues simplemente será el 1, el 4 y el 6. Bien, pero todavía podemos definir algunos sucesos más que nos van a hacer falta para poder seguir avanzando en esta unidad 2 de probabilidad. Podemos definir el suceso A unión B. Esto es la unión. Que son A unión B, son todos los elementos que están en A, o están en B, o están en ambos. Entonces, si está en A, es salir par, perdón, salir impar, o salir número primo, o ambos. Salir impar, o salir número primo, o ambos. Entonces, para calcular la A unión B, tengo que buscar los impares, o primo, o que sean impares y primos. Entonces, me cojo el bolígrafo negro. 1 es impar. Estaría en la unión. 2 es primo, aunque no es impar. 3 es impar y es primo al mismo tiempo. Se cumple que es impar y primo al mismo tiempo. 4 es impar. No lo es. Es primo tampoco. No lo puedo poner. Por lo tanto, el 4 no lo puedo poner. 5 es impar. Sí lo puedo poner. 6 es impar. Es primo. No lo puedo poner. Por lo tanto, el suceso A unión B sería 1, 2, 3 y 5.